Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Justo ahora ha cortado. Justo ahora ha cortado. Pero se llevaban todo el rato con una putísima radial los albañiles que están haciendo la obra en mi casa. Pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Uy, el micro muy pegado. Vale, así mejor, ¿de acuerdo? Y voy iniciando el juego. Voy iniciando el juego. Que hoy se termina. En verdad me da pena, tío. Ha estado chula la serie, ¿eh? La verdad, muy divertida. Yo lo he pasado mal en algún que otro directo, la verdad. No es que lo haya pasado muy bien en algún directo. Pero bueno, ha estado entretenida, la verdad. Y han salido algunos clips muy potentes. Muy buena, Jero, tío. ¿Cómo estás, bro? Ahora seguramente se pete el directo, ¿vale? No me hago cargo. No me hago cargo. Pero bueno. Mientras tanto, voy a ir preparando la cena. Voy a petar o algo, ¿no? Me he cargado un tapacubo del auto. ¿Cómo va a ser? ¿Qué me estás contando, bro? ¿En serio? Hostias. ¿Pero la has dado fuerte o flojo? Coño, ha cambiado esto. Oye, se oye la radial, ¿verdad? A ver, también te digo, si vale lo que vale, es normal, ¿sabes? Voy a cerrar la ventana, tío. Porque es que se va a escuchar todo el rato en todo el directo el... Por Dios, está como trasladado. Ah, no, es que es así. Sí, vale. Voy a cerrar la ventana. Vale, ya está. Ya no se oye. Iba a 30 por hora, el bordillo era gigante y al darle ha hecho pinza y se partió. Pues o anda, ¿sabes? No ve. Joder. Si es que ya te digo, o sea, al ser tan barato. Lo bueno es lo que hablamos. Que al ser barato. Claro, son todo malos. No te duele tanto como si se te parte el de ciento y pico de euros. Claro. 35 euros los cuatro, ya ves tú. Es que eso, tío. Bueno. Estoy comprobando que vaya todo bien, creo que está todo correcto. Así que sin más dilación, voy a bajar la luz. Vale. Vamos a bajar la luz, así. Así. Y esto está bien. No me gasto dinero en eso. No, y ya sí, eso ahorra un poco más y te compro unos mejores. Vaya. Además, habrá sido el primer golpe que le has dado, ¿no? No le habrás dado más. Bueno, le vamos a dar a seguir. Y vamos a continuar con esto. Así, a modo de breve resumen. Ayer lo que hicimos fue comenzar el capítulo de Rackham, ¿vale? Que nos trasladaba a un psiquiátrico. A un hospital. Entonces, creo que ya lo que nos queda es prácticamente al final. Estuvimos dando varias vueltas, volvimos a nuestra casa varias veces, etc. Y eso, que ya lo que nos queda es entrar al ala psiquiátrica, que es donde destinaron a Rackham, que es justo aquí. ¿Vale? Así que creo que sin más dilación vamos a continuar. Y vamos allá, vamos al lío. Venga, voy a preparar yo un momentillo la silla. Ahí, ahí está, perfecta. Vale. Ha sonado algo a la izquierda, ¿eh? No me ha gustado. Pues nada, vamos a entrar aquí a ver qué nos encontramos. Coño. Atascado. Pero no tengo ya la linterna, no. Hermano, todo el mal rollo, ¿sabes? Muy iluminado está esto, ¿eh? Al menos digo. He's totally lost it! Leave me alone! Inject him with the tranquilizer! You're not supposed to be here!
El tío este era un loca, un loco de cojones. Que al parecer era inquilino de donde vivimos, de la casa del juego, vaya. Era inquilino y se le fue la flapísima. Empezó a tener alucinaciones. Vale, hay que encontrar la llave. Pues muy bien, la verdad. Oye, ¿funcionará ya el ascenso? Puta madre, ha sonado por ahí algo, ¿eh? No hay electricidad. Vale, ha sonado una puerta abriéndose. Atascado. Otro. Muy buena, abuelito. Pues mira, aquí estamos justo iniciados. Vamos a terminar. Vale, tiene toda la pinta de ser esta puerta. ¿He visto algo moverse ahí? No, ¿verdad? ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo vas, abuelito? Yo ahora mismo aquí estoy peleándome en un psiquiátrico con un chiflado mental. Ay, 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 que suenan cosas, ¿eh? Yo bien, trabajando un poco y luego veremos España. Exacto, exacto. Tío, yo pensaba que era a las 9. Pensaba que era a las 9, tío. Y me he enterado que era a las 6. Antes de empezar directo he dicho, hostia, que era a las 6. Pues voy a tener que hacer directo cortito. Tío, no para de escucharse palos cayéndose, puertas. Yo porque pensaba ir tirarme un poquillo más, ¿eh? Pero bueno. De todas formas, creo que de esto no queda mucho. Atascado. ¿Habrá que entrar por aquí? No. Oye, la puerta yo no la había dejado así, ¿verdad? Se escucha aquí un llanto. Ahí está, canjeado de participación, grande, grande. Por aquí no puedo en ninguna. Ni esta, ni esta. Se escuchan... Es que se escuchan voces a la izquierda. Necesito encontrar una llave. ¿Dónde estará la llave? Nadie lo sabe, porque tengo que entrar aquí. No tengo nada. Aquí no puedo entrar. ¿Cuál es el problema de este juego? Ahí se ha escuchado una puerta abriéndose. Y no quiero mirar para atrás. Nada. 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 Oye, ¿por aquí dónde voy? Oh, esta es... Yo mira, los pasillos estrechos no los aguanto. No los soporto, tío. No puedo con ellos. Joder, todo cerrado con... Todo cerrado con llave. Vale. No sé qué he hecho. Escucho llantos como aquí de atrás, tío. Gracias, Carlitos, tío. Muy buena, bro. ¿Cómo estás? Vale, creo que lo que hemos hecho ha sido abrir el ascensor, ¿eh? Habilitar el ascensor. Creo, ¿eh? Está usted con su trabajo ahí a tope, ¿no? O sea, el ascensor. El ascensor es aquí. No hay electricidad. Pues muy bien, la verdad. Va a sonar una alarma.
Es el baño, es que de verdad. No hay nada, por aquí tampoco. ¿Qué cojones tengo que hacer, tío? Nada. Esa es la sala. La sala de pacientes de alto riesgo, ¿eh? Bloqueado. Bloqueado, aquí se escuchan llantos. Y los ruidicos. Nada. ¿Qué, dónde coño hay una llave, tío? Aquí nada. Aquí. No sé. No hay electricidad ahí. Aquí no podemos entrar. Aquí tampoco. Aquí. Ah, aquí sí, aquí sí, aquí sí. Vale. Aquí hay una llave. ¿Qué pone? Ops. Vale. Observatory Room. ¿Dónde coño está Observatory Room, tío? Coño, ¿dónde está Observatory Room? Pues que esta no es. Todo el baño. Muy buenas, Lecanus, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esta es la de paciente de alto riesgo, no se puede abrir. Sala 12. ¿No será esta? Esa es el cuadro eléctrico, es que no se ve, tío. Pero ahí he visto generadores, vaya. Vale, sala de observatorio. Observa. Y los sonidicos. Aquí activaremos la electricidad, ¿vale? Para el ascensor, seguramente. No nada. Esto no es para abrir con llave. Vamos a tener que ir por aquí, me da a mí, ¿eh? Y si puse room 4, esto va a ser la 3, la 2 y la 1. 2. Y yo. ¿Qué escucho voces? A la de control. Nada. Pues habrá que mirar, vamos a mirar por los pasillos eso. Vamos a mirar por los pasillitos esto. Vale, por aquí creo que había uno para abrir con llave. Esta no, va a ser esta. ¿Puede ser? Exacto. Mucha risa estoy escuchando yo. Vale, aquí no podemos coger nada. Oh, el inter. Con un cuchillo. Vaya. Bueno, ¿y ahora con la linterna qué? Aquí no hay nada. Aquí no hay ninguna llave ni nada. Eso es lo interesante. Gracias.
Coño, me ha asustado al girarse, ¿eh? Vale, no. Vale, hay que seguir mirando, ¿eh? Se pone la cosa seria. Se pone la cosa seria. Vale, aquí vemos huellas. Habrá que seguir las huellas, digo yo. Joder, macho. Con lo bonito que estaba todo aquí con luz. Bien bonito, bien bacano. Queda un vueltón del copón. No sé por qué da esa vuelta, la verdad. Y entramos al baño. Ay, 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 la, di, la, di, la. ¿Va a ser una mano? ¿Una mano o algo? ¿O hay una llave? ¿Un pomo? ¿Un pomo cómo? Arranca una caja de fusibles, vale. Hay que ir al cuarto eléctrico. Esa alcachofa que hay que arreglarla, señora. Vale. Bueno, la sala es de pacientes peligrosos. ¿Qué pasa? ¿Aquí no puedo entrar? No. A ver, en generar tensión son muy buenos, ¿eh? Pero ya os digo, este capítulo se basa en el Outlast. El de Lucy fue en el PT y el de Dolores era más bien... El de Dolores en realidad era Resident Evil. Ay, ay, ay. Ay, 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 mi amor. Me duele tanto. Me duele tanto. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hay que hacer aquí, tío? ¿Yo apago la linterna? No pasa nada. God damn it. ¿Me he muerto de verdad o es que tiene que ser así? No, tiene que ser así. Vale, vale, vale. ¿Y ahora dónde estoy? Ah, sigo ahora aquí otra vez. Muy bien. ¿Cómo la linterna? La linterna, coño. Venga. No me deja coger ahora. Bien, esto necesito una limpieza, ¿eh? Vale, vale, vale. Ay, ay, ay. Vale, bajamos por aquí. Pues es que en una de estas puede aparecer un jumpscare de la hostia, tío. Hay luz ahí, ¿no? Al final. Hermano. ¿Qué es esta fumada? Se nos va apagando la luz.
No dice la tele. Y ahora vamos a nuestra casa, ¿no? Supongo. Ahora va a aparecer en la tele de nuestra casa. ¿Cómo? No entiendo nada, tío. No entiendo nada. No sé qué me ha puesto ahí, tío. Ahí se ha bugueado. Ahí te has bugueado, crack. Ahí te has bugueado. Has traspasado la pared. Oye, sonidos que vienen detrás del ojo. ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Qué tengo que hacer? No, 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 no. Me cuelo por aquí. Uf, 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 uf. Ay, 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 ay. Vale. ¿Qué tengo que hacer, tío? Mierda, que me he quedado. Buf. Algo afilado para abrirlo por la mitad. Algo afilado, vale. No afiliado, vale. Ay, 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 ay. Algo afilado, algo afilado. ¿Dónde hay algo afilado, tío? ¡Hostia! ¿Dónde hay algo afilado, tío? Sí, ahora me revienta, sí, muy bien. Vale. Cargamos último guardado automático. Voy a buscar algo afilado. Que no afiliado. Que no sé, no he visto nada así. No, aquí no hay nada, ¿no? Aquí lo que hay es una encerrona en la que me he metido. Vale. Aquí, aquí, aquí. Vale. Vale, sin la luna no ve. Y al tío lo hemos perdido de vista, míralo, ahí está. ¿No se mueve? ¡Hola, Juanca!
Sí, Gañán, aquí estoy. Ay, 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 tengo logo de sub rojo, claro, de los 6 meses, tío. ¿Por qué no puedo cogerme y ponerlo? ¿Pero por qué no puedo ponerlo? ¿Por qué no lo puedo poner en la mano? Ahora, coño. Vale, venga. En toda retina, loco. Qué asco, ¿verdad? Tu ojo reventado, chacho. No me he dejado nada, ¿no? Vaya puto asco, ¿eh? Creo que a la linterna no se le gastan las pilas, ¿eh? Así que está de puta madre, en verdad. Vale. Y se nos abre una puerta. ¿Y dónde nos lleva esta puerta? El cuarto eléctrico. Coño, pues mira. Pero aquí tengo que llegar y poner esto. Y de nuevo está la luz activa. Let's go. ¿Y ahora qué? Ver si yo paso por aquí. Esto es donde he ido justo antes. Porque no sé si tengo que volver aquí. Vamos a ver. Nada, nada. Aquí nada. Ah, bueno, se me cuida. Y estoy igual. Y ahora si quiero salir... Nada. Hola, buenas tardes. También está el mantaspoj. Vale, el baño está bien. Se ha escuchado algo abriendo. Ah, vale, que ya hay electricidad. Podemos llamar al ascensor. Claro, habiendo electricidad, ¿no? Es... Uf, 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 uf. Vale. No sé dónde me lleva, ¿eh? No sé dónde me lleva. Muy bien. Estupendo, la verdad. Muy bien. Muy bien. Claro. Claro que sí. Y más que estar solo en un puto psiquiátrico, ¿eh? Es que, joder. Tocante los huevos, ¿sabes? Voy a apagar la linterna. Por si acaso no queremos llamar la atención. Y el psiquiátrico este tenía que estar chulo, tío. Coño. Empezamos, tío. Vienen flashbacks.
with good news. Based on your behavior and recovery in the past few months, you'll be ready to leave and go home. Sounds good, right? There are just a few technicalities that need to be taken care of, but this will just take a couple days. With everything that happened, I'm sure you'll be very happy to leave this place. Well, I'll get back to you soon. Los muñecajos no parecen. Los muñecajos esos que no aparecen de mierda. Que parecen Voldemort. No parece el. Joder, macho. ¿El médico? ¿El doctor? No quiere más atención, pedo. Y aquí no hay nada. Muy bien. Y aquí no hay nada. Ninguna llave, tío, nada. ¿De verdad? ¿De verdad? Y ahora la puerta está. Ah. Ah. De verdad, tío. Ni una llave, nada, nada. Atascado. El cuadro. Nada. Como si pudiese correr, ¿no? ¡Ojo! ¿No puedo más? Vale, va a ser para otro lado. Momento cuesco. Ya está, ¿no? Ya sí. No, hombre. La linterna, cógela. ¡Coge la linterna! No me seas tonto, ¿eh? Coge la puta linterna. ¡Ey, guaya! Muy bien. No ha cogido la linterna. No has cogido la linterna. Eres tremendamente subnormal, Dwayne. ¿Qué hay en la puerta? ¿Quién era el que había en la puerta, loco? Tenía como un chaleco negro, ¿no? Bueno, esto está pasando mal, la verdad. Joder, bro. ¿Qué onda, pibe? Buenas tardes, banda. Muy bien, un ojo. Estupendo, la verdad. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa, algo? What the fuck? ¿Qué te has pasado? Hermano, qué fumadita. He encontrado un objeto de progreso. A partir de ahora se mostrará en la sala de progreso. ¿Ya me pasa el capítulo? ¿Ya me pasa el capítulo? Prison. ¿Vemos la cinta?
mal. Aquí alguna luz que otra no estaría mal, ¿eh? Porque no tengo mechero. La musiquita de enhorabuena, te lo pasaste, te has sacado. Pues tiene pinta de haber sacado el juego ya, ¿eh? Vamos a cerrar esto, no quiero movida. Y vamos a ver la cintita de vídeo. Me quedaría otra cuenta para asustarte. Ya ni Fantasma ni Jorge. Exacto, tío. Ya estamos. Vale, si hay mierda, ¿eh? Si hay mierda es porque eso me ha subido un poco la... Me ha subido mi estado mental. Me lo ha empeorado. Miedo me da. Es que va a salir algo aquí, ¿eh? ¿Qué ha salido? Pero el sótano, ¿no? Ok. ¿Qué coño? La pared de ladrillo, sí, pero ¿cuál? ¿Cuál? Es que encima ni tengo pastillas, ni tengo luz, mechero, no tengo nada. No tengo nada. ¿Qué pared de ladrillo es, tío? Yo me voy a la sala de progreso, que esto se ha terminado. Hola, hijo, ti, canjeando su participación. Bueno, varias. Pues nada, lo que serían los... ¿Qué? Calla. Los tres objetos de los capítulos nos lo hemos pasado. El capítulo de Lucy, el capítulo de Dolores... Y el capítulo de Rackham. Estupendo. Pues ya está. Hasta aquí creo que ya ha terminado el juego. Vaya. Vamos a ir a echar unos Kahoots. La verdad que la serie está guapa, ¿eh? Está guapa, tío. Encima ha tenido... Sí, verdad que yo, por ejemplo, con el de... El de Lucy lo pasé excesivamente mal. Pero... Uf, es que han dado unos clips, tío. La puta serie ha dado una variedad de clips tremenda, ¿eh? En fin, vamos a poner luz, ¿vale? Mirad qué bonito. Vamos a ver. Ahí un poquito de más luz. Estupendo. Así está estupendo. Perfecto. Y vamos a iniciar unos Kahoots. Así que voy preparando musiquita. Y algo rápido, vaya. Me quiero ir antes de las 6 de la tarde. Me quiero ir en menos de 3 cuartos de hora. Me quiero ir. Vaya. Bueno, vamos a poner Good Vibes. A ver qué nos pone el Good Vibes. ¿Cómo suena? Suena bien, ¿no? Suena guay. Venga, vamos a ir preparando los Kahoot. A ver de qué lo echamos hoy, porque cada vez hay menos opciones sin que hayamos jugado nosotros. Otra vez le da a registrarme en lugar de iniciar sesión. Ya sabéis, no os vayáis, que vamos a echar aquí unos ratitos de Kahoots. Así que vamos a ver. Esto por aquí.
La música quizá un poco alta. Vale, es mejor. Discover, filtros, lenguaje en español. Blink on filtro. Vamos a ver. El más relevante, el más jugado. Os lo voy a enseñar, ¿vale? ¿Has conseguido todas las cintas? Que yo sepa, sí. ¿Por qué, Carlos? Tanto las de audio como de vídeo. Vamos, de vídeo eran tres. Que son la de Rakan, la de Dolores y la de Lucy. Que yo sepa, no hay más, ¿eh? Lo que sí me ha extrañado es la máscara esta, que solamente trae un trozo. No la hemos completado. Hola, hija, viga, canjeando participaciones. Mira, esta está de cultura general. Este está muy bien. Venga, este lo vamos a jugar, ¿vale? Cultura general. Siguiente. Animales del mundo. Este también está de puta madre. Voy a ir 7 cintas, creo, coño. Hoy ya tengo la aplicación ahí. De todas formas, Javiga, ya te digo, no hacía falta. Mira, tú estás aquí, busca. Iba a poner Javiga, ¿sabes? Tú pones Kahoot y aquí hay una opción que me explica Kahoot. Entra en el game pin. Metes el pin y a volar, vaya. Bueno. Sí, pero ya, eso sí, pues. Pues. Hombre, del móvil es lo más simple, la verdad. Hermano, es que era más que de clase. Esto lo vamos a poner también. Esto lo vamos a poner también. Y creo que ya, ¿no? Por ahora con 3 yo creo que tenemos suficiente. Así que vamos a empezar con cultura general. ¿De acuerdo? Voy a cambiar la pantallita de Kahoot. Que no cambia mucho, pero bueno. Cambia más o menos la distribución de las cosas para que se adecue al Kahoot. Y por cierto, me acabo de dar cuenta que el nombre de Carlitos sobrepasa lo de abajo. Ahí está, perfecto. O sea, ahí se viene a ganar, se viene a ganar. Pues venga, vamos a ir creando el ping. Yo también me voy a meter en las partidas, ¿vale? O bueno, no, si es que da igual. No me voy a meter. Porque de todas formas, el que si gano yo, no me llevo cofre yo, ¿sabes? ¿No? Lo que sí voy a hacer es abrir el stream, llevármelo al otro lado. Y el Mastercard Player también. Ok. Vale, pues nada, ir uniendo, gente. Nos echamos aquí unos Kahoots. 3506511. No se une nadie. Vamos a ver, ahora es cuando no se une nadie. Y cerro ya el directo. Me he echado un traguito de agua. Por cierto, creo que han terminado ya con las radiales. Ojo, Matuna Atata, Alex el Sectas. Qué bueno, tío. Me he quedado un rato viendo el inicio de su directo. Qué bueno, Morata marca ya. Morata, tranquilo, yo tampoco la meto. Esa pancarta me hizo muchísima gracia también, ¿eh? Hostia, voy a beber con el tapón, ¿sabes? Muy, muy buena. Pues por ahora 3. Voy a dar un minuto más, ¿vale? Ojo ahí, sorpresa, muy bien. Un minuto más, ¿vale? Hasta el minuto 49 de directo. Voy a darle. Sorpresa. Morata marca ya, Alex Sectas y Matuna Hatata. ¿Qué pensáis que va a hacer la selección hoy, gente? ¿Qué pensáis que va a hacer de verdad? ¿Creéis que va a dar la sorpresa y va a ganar bien? En plan, de forma sobrada. ¿Que va a ganar raspado o que va a volver a pechear? ¿Qué pensáis que va a pasar con la selección? Lo voy a quitar. Escuchar Kahoot. Como mucho 0-1. Victoria justa, ¿no? Justilla. Hoy gana, el siguiente lo pierde. ¿Preferís pasar ahora y perder en octavo que irnos ya directamente?
También depende, ¿no? De la forma. Porque ahora pasa. Es que imaginaos, ¿no? Yo creo que lo ideal, pues no creo que la selección esta gane la Eurocopa, ya os lo digo. Estoy con una amiga que se ha quedado dormida, así que me he hecho un Kahoot con ustedes. ¡Ole! Esa es la buena, pues te esperamos. Te esperamos, Lidia, te esperamos. ¡Ey! ¿Quién se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido sorpresa o no? Irá a cambiarse el nombre, ¿no? Digo yo. A ver, lo que os iba comentando. Yo creo que lo ideal sería pasar ahora con una victoria sobrada. Pasar ahora con una victoria sobrada. Y a lo mejor en la siguiente ronda, vale, pierdes. Pero que sea por un 1-2, o que por penalti, o prórroga, o algo así. Vaya. Ya estoy dentro, ¿vale? ¿Tú eres sorpresa, Lidia? ¿Tú eres sorpresa? A ver, esto de Good Vibes, parece que nos vamos ahí de copera, ¿sabes? No sé. ¿Se va otra vez? Yo hice otro día un Kahoot, pero no sé hacerlo público para que lo busques. ¿No puedes pasar link? ¿Jota? Porque Lidia me pasó link del suyo. Sorpresa 2.0, pero a ver. ¿Qué está pasando? ¿Está Lidia allá adentro entonces, supuestamente? Y entonces Lidia sorpresa, ¿no? ¿Es para darle ya o no? Es que estoy en todo con el móvil y a lo mejor peta. A ver, la cosa es para seguir el. Porque piensa eso o te van a salir las respuestas, ¿eh? Creo que es solo por correo. Ah, bueno, pásamelo por correo, ya ves tú el problema. Da igual, déjalo, tú empiezas. Bueno. Le vamos a dar a empezar, ¿vale? Si ahora se quiere unir a alguien más, pues para adelante. Son 10 preguntas, creo, es cortito. Cultura general. El test comienza en 3, 2. Uno, adelante. Una de 10. Puzzle. Coloca por orden cronológico. Esta es buena, ¿eh? Hostia, Moisés, Noé, David o Adán. Tenéis que ordenar en orden cronológico, vaya. De más antiguo a más reciente. Esta es buena, ¿eh? Es complicado, ¿eh? La verdad. Yo no me acuerdo del orden. A ver, más o menos sí, ¿eh? Me lo puedo imaginar. Cero idea, no me leí la Biblia, güey. A ver, el primero yo creo que todos lo sabemos, ¿no? ¡Ojo! Esto que es 75 erróneos y 25 acertados, ¿no? A ver, yo supongo que es. Claro, era Adán, Noé, Moisés, David, exacto. Adán, de Adán y Eva, este es el primero, está clarísimo. Noé fue anterior a Moisés por el tema del arca y no sé qué, y luego David, pues por descarte, ¿no? Pues solo ha acertado Murata Marca ya. Espectacular, no sé quién es, pero ahí está. Venga, otro puzzle. Ordena la frase. La iglesia de los que creen en Jesús y están bautizados es la comunidad. Hermano, ¿esto qué es religioso? ¿Esto es religioso? ¿Católico, apostólico, romano? Obviamente todo había acertado muy bien. La iglesia y la comunidad de los que creen en Jesús y están bautizados. Oremos. Test del palmar de Troya. Muy bien, muy bien. Tercero. Coloca por orden cronológico en la historia de la iglesia, hermano. Esto es religioso. Esto es religioso. Ay, Dios. Nunca mejor dicho. Ay, qué bueno, tío. Ay, qué bueno. Esto yo no sé qué hacer al final. Qué dice esto, pero bueno, Pedro, Pablo, San Agustín, Santo Tomás. De aquí no hay quien viva. El Pepe ha acertado. ¿Pito? Poca broma. Cuarta. Ordena para obtener una frase del Evangelio. De Evangelion. Por los amigos que entregar, no hay amor más grande en la vida. La vida. San Manta es lo que os tiene que gustar, chicos.
¿Qué has hecho? No lo sé. Es que ponía cultura general y es cultura general, pero de la iglesia. Y todas las preguntas están relacionadas con la Biblia, Jesucristo y la iglesia, tío. Ha sido un poco fail, la verdad. Ha sido fail. Esto supongo que es que acierta a todo el mundo. Es que no tengo ni idea, tío. No tengo ni idea, la verdad. Vale, pues no. Ahí está, le mató una jatata y sorpresa, no han acertado ni una. No sé qué, si es porque no quieren o qué. Nombre de un amigo de Jesús que tenía dos hermanas, Marta y María. Y me sale todo el rato, así que os veo, jo. Ah. Hay que escribir. Hay que escribir, ¿eh? Qué liada de Kahoot. ¿Qué de la religión? Exacto. Uy, tengo que vaciar, tengo que llenar el tanque. Las respuestas con estas son Lázaro, Lázaro. Lázaro o Lázaro. Bueno. No nos vamos a tomar muy en serio esto. El Pepe sube a la segunda posición. Muy bien. ¿Cómo se llama el Papa Francisco? Francisco, Jorge Mario, Jorge Jesús o Jorge Bergoglio. Está guapo Jorge Bergoglio, ¿eh? Me falta catequesis, sí, os falta catequesis, bro. La respuesta correcta era Jorge Mario. It's a me. Mario. Hay una persona que votó Francisco y otra Jorge Bergoglio. El Pepe está confesado y... seguro. No ha acertado a nadie, así que vamos con la séptima. ¡Ojo! ¡Punto doble! ¿Cuándo instituyó Cristo la Eucaristía? Aquí me estás llenando el tanque del Papa, ¿sabes? El Jueves Santo. Nadie ha contestado, así que muy bien. ¿Por qué no dice World de la catequesis, padre? Bueno, yo me retiro. Vale, esperaba el siguiente. Este ha sido un poco fail, la verdad. Bueno, ¿quién pintó este cuadro del bautismo de Cristo? ¿Da Vinci, Sanzio, Tiziano o Verrocchio? La respuesta correcta era Verrocchio, alguien ha acertado. Y dos personas habían puesto Tiziano. Pero no. Nope. ¿Quién es? Ojo, Alex el Secta, sube al segundo puesto. Penúltima pregunta. ¿La iglesia es santa por qué? Es imposible que en ella haya pecadores. A los pecadores se les expulsa. En ella está Dios, que es santo. O ninguna de estas es correcta. La respuesta correcta es que en esta está Dios, que es santo, ya sabéis. ¡Ojo el Pepe! Tremendo el Pepe, que se pone líder a falta de una pregunta, ¿eh? La iglesia calvinista fue creada por... Calvin Harris. Calvin Harris, Calvin Klein, Juan Calvino o José Calvino. Vaya simp de Dios. El Pepe es un simp de Dios increíble. La respuesta correcta era Juan Calvino. En fin, bueno. Podio. Vaya, vaya truño, ¿eh? También lo digo. Bueno, ¿quién era? Bueno, tercera la del Secta, segundo Morata Marcalla y primero el Pepe. ¿Eres tú el Pepe, Carlos? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿De verdad eres tú, tío? Pues para hacer honor a Morata no he ganado. Ahí fallando siempre, bro. Pues nada, ahí tienes tu cofrecito y vamos al siguiente. A ver, es que pone cultura general, tío. En fin. Vamos con el siguiente, ¿vale? Geografía mundial. Sitios y monumentos famosos. Este dudo yo que sea obra de la iglesia también. Te van a contratar los Warren. Te van a contratar los Warren. Ya ves. Para empezar ahí a hablar extractos bíblicos y toda la vaina. Espectacular feligres, hombre, ¿no? Ahí tenéis el pin, ¿vale? De juego 938-58-59. Así que ahí uniendo. A ver si estamos mínimo 4, que son los que había antes. Voy a dar un descanso al Vape. A ver si se va uniendo la Pipu.
la Pipo, ahí está Jesús Cristo, Cristo Rey, San Pito Pato, grande San Pito Pato. ¿Quién más? ¿Quién más? Venga, de santos para la cosa. De santos para la cosa. ¿Alguien más? Faltan dos personitas, ¿eh? Para igualar las partidas de antes. Se han matado. Está, se han matado, se han enganchado. Venga, ¿alguien más? Sandmant. Oh, Sandmant. Ulala, monsieur. Mon coeur. Ulala, Sandmant. Venga, ¿alguien más? Vamos, vamos, vamos. Voy a dar hasta el... Mira, ya va, casi va a hacer una hora de directo. Métete tú. No, porque de todas formas es tú. Bueno, venga, vale, me meto. Vamos a ver. ¡No, no, 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 no! ¿Qué le he dado? No. Nada. No. Nada. Le he dado a la barra espacial. Madre mía. Se me ha liado, ¿eh? No cuenta. No cuenta, no cuenta, no cuenta, no cuenta. No cuenta. He ido a coger el móvil. Con esta parte de la mano le he dado a la barra espaciadora. Y no sabía que dando a la barra espaciadora iniciaba el quiz, tío. Perdón. Buenas, Pedrito. Pues justo hoy me lo he terminado ya. Justo hoy me lo he terminado ya, tío. Vale, ahí tenéis el pin de juego. Así, ahí uniendo de nuevo, perdona. Esta oportunidad es de usar Samantha, exacto, exacto. MM Samantha. Ya sabes, si quieres meterte en lo... ¿Qué va a ser lo próximo? Pues muy buena pregunta, porque no lo sé ni yo, tío. No sé sinceramente qué hacer de siguiente serie. Porque estoy pensando, como ya mismo va a salir un nuevo Fórmula 1, estoy pensando en... O en hacer un nuevo loque, así rapidito. Un nuevo loque ya. O no sé, tío, ya empezar a jugar más Rocket League, Fórmula 1, etc. Walter, Moisés, San Benito. Joder. San Benito. Vale, ahí estoy yo, Samantha, espectacular. Pero seguramente sea un loque, vaya. Ya yo solo, vaya, no va a ser sin dual lock. Y probablemente, que es lo que dije hace ya meses, el siguiente loque que haría sería del Pokémon Blanco y Negro 2. Porque el último que hice yo fue el del blanco. Entonces para hacer la secuela. Entonces, bueno. Sansón. Tremendo. Venga. Vamos a dar 30 segundos, ¿vale? Si en 30 segundos no se ha unido nadie, comenzamos el Kahoot. ¡Ay! Se ha ido... Sansón, ¿no? Se ha ido. Es que tengo una lista de juegos. Una lista de juegos que jugar bastante amplia. Anotada, vaya. Es decir, mira, os lo voy a enseñar, ¿vale? Voy a abrirlo un momentito. ¿Veis? Yo aquí tengo un TXT. Mierda. No sé qué le pasa a mi Windows. Me gustaría saberlo. Que es que cuando le di a clic derecho en una carpeta a un documento, se peta. Esto. Esto peta. ¿Veis? Y tengo que hacerlo de determinados procesos, etcétera. Bueno, sí, muy bien. Entonces, a ver. Voy a enseñarla aquí. Está listo. Mientras se une gente. No, se ha unido Oniji-chan. Pues 30 segunditos más. A ver, tengo el Journey, pero esto es de Play 4, no tengo capturadora. El Firewatch, me gustaría pasármelo. El Ganso Juego, que si no sabéis cuál es, uno de que eres un ganso y va gastando bromas al barrio. Son juegos cortitos. The Witness, que dicen que es muy bueno. Los Pokémon Mundo Misterioso. Oye, no estaría mal empezar un Mundo Misterioso, ¿eh? No sería mala idea. El Subnautica, Hollow Knight, Little Nightmares, Carrion, Celeste Gris, Cuphead, Undertale, Inside, It Takes Two, A Way Out, Unravel y No Man's Sky. Son los que tengo ahora mismo apuntados para pasarme. Vaya. Sam Messi. Tremendo. Venga, 30 segunditos, ¿vale? Hasta la hora 40, 4 minutos. Hora 40, ¿sabes? Nos tiramos aquí más de media hora esperando. It Takes Two está muy guapo, exacto, exacto. Lo que pasa es que el It Takes Two hace falta otra persona, por lo que he visto. Es como el A Way Out. Es de cooperativo, pero bueno. Más de todas formas, como creo que son para Play, o da igual, hace falta otra persona, ya me la ingeniería, vaya. Pero me gustaría pasarme todo eso, vaya. Más poco a poco.
Pero ya digo, el 16 de julio sale el Fórmula 1 nuevo, así que le voy a dar bastante caña. Y solamente hago una serie con Tejeriño, un cooperativo, en fin, le voy a meter trae. ¿Tienes usuario en Kahoot? A ver si. Hostia, la Outlast 3, tío. Yo el 2. Tengo sentimientos encontrados con el 2. Jota, la pregunta era a mí. Si era a mí, estoy adentro, que es Samantha. Pero bueno, lo que iba diciendo, el Outlast 2, el principio me parecía la polla, tío. Pero había una parte entre mitad de juego y el final, que era como en una mina, raro, que me parecía un poco relleno, tío. El 1 es bastante mejor que en el psiquiátrico. En la página se está registrado, sí. Tengo cuenta, vaya. ¿Por qué lo dices, Jota? Ah, para pasarme eso, ¿no? Sí, mira, ves, tengo. Bueno, es que no lo ves con mi tremendo cabezón, pero. Pues mira, ¿ves que tengo en cuenta? Lo que pasa es que si quieres ahórratelo para mañana o algo así. Porque yo me tengo que ir antes de las 6. Entonces no sé si dará tiempo a hacer el que vamos a hacer y el otro. ¿Vale? Pero no te preocupes que lo vamos a hacer. O si quieres, mira, este de animales le dan por culo. Y hacemos el tuyo. ¿Cuántas preguntas tiene el tuyo, Joda? Vamos a darle ya a este, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. ¿Cuántas preguntas tiene? No, Jota, ¿cuántas preguntas tiene? No, no, no. ¿Cuántas preguntas tiene? Son 20. Uf. Es largo. Es largo, la verdad. A ver si me creo yo uno también, guapo, guapo. Tenéis opción de poner, ya habéis visto lo de puzzles, preguntas que valgan doble. Es que hay muchas cosas para hacer. Bueno, vamos a empezar este, ¿de acuerdo? Vamos a empezar este. Geografía mundial. Sitio y monumentos famosos. Comienza en 3, 2, 1. Pregunta 1 de 10. Selección múltiple. ¿Cuál de las 7 maravillas del mundo antiguo queda en pie? Los jardines colgantes de Babilonia, la estatua de Zeus en Olimpia, las pirámides de Giza en Egipto o el faro de Alejandría. Sí, déjalo para otro día que juegue yo. Exacto. Para eso hay que pagar. Hay que pagar en serio, tío. Hostia, ¿y cuánto cuesta, tío? ¿Eso cuánto vale? Que si no, eso lo subvenciono yo, ¿eh? Pues. Oh, mierda, tío. He elegido las pirámides de Giza, pero he votado otra cosa más. Mierda. Nah, fallo mío. Eso no lo sé, pues bueno, ya lo veré yo. Y si no, lo subvenciono. Por ahora, Walter Moisés, San Benito y Onisan lideran la tabla. Vamos con el siguiente, segunda de 10. ¿En cuál de estas ciudades se encuentra el antiguo Partenón en lo alto de la Acrópolis? ¿En Roma, en Italia, en el Cairo, Egipto, Atenas, Grecia o Bagdad, Irak? ¿En cuál de estas ciudades se encuentra el antiguo Partenón en lo alto de la Acrópolis? Tío, qué guapo tiene que estar eso, ¿eh? Qué guapo tiene que estar esto, macho. Tengo una gana de viajar e ir a sitios así, de verdad, ¿eh? Tiene que estar tremendo. Es en Atenas, obviamente, había acertado todo. Muy, muy bien. Cambios en la tabla. San Benito se pone líder. Espectacular. A ver si vamos, yo lo explico. Pues sí. ¿Qué sitio fue el hogar de emperadores durante varios siglos? El Palacio de Versalles en Francia, la Ciudad Prohibida en China, Angkor Wat en Camboya o la Torre de Londres en Inglaterra. No, ¿qué he hecho? ¿A qué le he dado? Era la Ciudad Prohibida. No, me he equivocado, era la ciudad prohibida, joder, por el imperio chino. El Palacio de Versalles, a ver, el único emperador franz. Bueno, aquí me voy a soltar un triplazo, ¿eh? Pues Napoleón. Mañana mismo, ¿no vamos mañana mismo a la Acrópolis? Bueno, pues hay dos personas que han acertado, ¿vale? La ciudad prohibida. Ahí está, Onisan y San Messi suben de posición en la tabla. Yo me voy al quinto puesto. Cuarta de 10. ¿Dónde se encuentra Stonehenge, el conjunto circular de enormes bloques de piedra? En Salisbury, Inglaterra, en Edimburgo, Escocia, Berlín, Alemania o en Ginebra, Suiza. Uf. Era Salisbury, ¿no? Sí, bien. Es en Salisbury, ¿vale? En Inglaterra. Hay una persona que vota de Edimburgo, pero. Nope. Cambios en la tabla. San Benito se va a la tercera puesto. Watermo 6. Joder, Water Moisés sube a la segunda plaza y Samantha a la cuarta. No sé hablar hoy. No sé hablar hoy. ¿Qué tipo de eventos se realizaban en el Coliseo de Roma? Combate entre gladiadores, lucha entre hombres y animales, batallas navales fingidas o todas las anteriores.
Eran todas las anteriores. Era porque, claro, se hacía combate entre gladiadores, lucha entre hombres y animales y batalla naval fingida. Es que no, no, no leísteis toda la rapidez. Sé que no. Habéis ido con el ansia. Ya he acertado. Muy bien, muy bien. Subo a la tercera plaza y Water Moisés sube a la primera. Se pone el líder. Sexta de 10. ¿Cuál de estos monumentos es un mausoleo que se construyó para la esposa de un emperador? La Gran Muralla de China, Machu Picchu en Perú, Monte Rushmore en Estados Unidos o el Taj Mahal en India. Era el Taj Mahal. A ver, yo supuse que Machu Picchu no, porque Machu Picchu decían que era como una civilización, etc. La Gran Muralla, dudo mucho yo que hagan toda la muralla para el mausoleo de una mujer. Y el Monte Rushmore, no vaya. Mahal. Bueno, siguiente. Cámbiense la tabla. Ay, Onizan. Se fue a la cuarta plaza, haciendo que San Mantas y San Benito suban al segundo y cuarto puesto. Y vamos con la séptima, ¿no? Si no me equivoco, sí. ¿Dónde se encuentra la estatua de la sirenita? Basada en el cuento de Hans Christian Andersen. Oslo, Noruega, Copenhague, Dinamarca, Dublín, Irlanda o Moscú, Rusia. ¿Dónde es Waze? Obviamente era en Copenhague. Hay dos personas que han puesto Noruega y una persona que era Dublín, pero no, no. Es la sirena de Copenhague, vaya. Me acuerdo que además hace. Es que no me acuerdo bien. ¿No salió una noticia hace años de que estaba ya muy mal, que tuvieron que reconstruirla o algo así? Obviamente. Que estaba en muy mal estado. Que tenían que reconstruirla o reformar o remodelar. No, remodelarla no. Reconstruirla, etc. Te aprendes la tabla de multiplicar y dónde está la sirenita. Sí. Yo es que me acuerdo de que era de un libro de conocimiento del medio, creo, de primaria o así, que me impresionó mucho. Mucho una sirena de bronce, no sé qué. Y creo que era de bronce, si no me equivoco. Bueno, vamos con la siguiente. No hay cambios en la tabla, ¿vale? 8 de 10. ¿Qué nación regaló la Estatua de la Libertad a los Estados Unidos? ¿Francia, España, Japón o Alemania? ¿Qué país fue? Espero que. Uy, el gallo. Espero que acertéis. Muy bien. Francia, obviamente. Muy, muy bien. ¡Mierda! ¿Qué monumento se construyó para la Exposición Universal de París en 1889? ¿La Torre Inclinada, el edificio de Empire State, la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo? No, hace un gallo, sí. Tremendo. Obviamente la Torre Eiffel. Muy bien, muy bien. Vamos con las, pues, la Torre Inclinada. Esto es de Pisa. El edificio Empire State en Nueva York. Y el Arco del Triunfo, sí es verdad que está en París, pero. No. Es la Torre Eiffel. Vaya. Bueno, no hay cambios en la tabla. Y vamos a la última pregunta. 10 de 10. ¿Qué famosa construcción inauguró la reina Isabel II en octubre del 73? El London Eye en Inglaterra, la ópera de Sydney en Australia, la torre de Joder, macho, CN en Canadá o la torre de Tokio en Japón. Yo creo que me he equivocado. Era la ópera de Sydney. He puesto el London Eye por ser Inglaterra, pero luego le he dado dicho, pero un momento, que es el 73. ¿Cómo coño va a ser el London Eye del 73? Vete a tu país a inaugurar, señor. Además, luego esto, claro, esto es del teatro de la ópera de Sydney. Mierda. Cambios, seguramente haya cambios, ¿eh? Bueno, tercera plaza para Onizan con 5.545 puntos, con 6.270 Samantas, ahí está el tío, y primero, líder. ¿Quién es? Water Moisés. ¿Quién es Water Moisés? ¿Quién es? En serio, Carlos, tío, para allá, bro. No paras, tío. Es que no, este hombre no puede parar de ganar, este hombre, simplemente. Pues ahí tienes tu cofrecito. Disculpas. Y vamos con el último, animales del mundo. No sé cuántas preguntas son, ¿eh? Pero bueno, me voy a arriesgar. Ahí tenéis el ping. Ir uniendo y le damos. Yo me voy a unir también. El volumen fuera. Entre el ajedrez y esto no para, es un abusador. Sí, es un abusador de lo intelectual, es un abusador.
abusadora. Baby Yayo. Baby Yayo, me enteré. Bueno, perdón, perdón. No sé qué nombre ponerme, en verdad, ¿eh? Este mismo, el manga. Vale. Venga, a ver si va entrando gente. Y le damos rapidito. Que este va a ser ya el último de hoy, ¿eh? Ojo, Prosineski y Moby Estoy. Ahí está Herogator, Herogator 53. Vamos a esperar 30 segundos, ¿vale? A ver si no se une nadie más. Se ha ido Herogator. Yo quiero empezar, quiero personalizarme el chat. Guay, ¿sabes? Pero quiero ver cómo hacerlo, vaya. Movistar, sí, sí. Está viendo mucho movimiento, ¿eh? A ver, si le doy yo aquí, ¿qué pasa? Ah, vale, que lo muestra siempre. Vale, nada. Tráfico de personas. Este es tu. A ver cómo era. Yo tengo el. ¿Y lo de acting? ¿Cómo se ve? Bueno, está mal, ¿no? Bueno, chao, ahora no se ve. Nada, ya veré cómo se. Cómo se personaliza. Venga, ya sí que sí, 30 segundos, ¿vale? Hasta la hora 17. ¿Modo de producción esclavista? No, no, no. Eso no es. Y nada, vamos con el último. Vamos a ver qué tal se nos da el último. Que era de animales. ¿Vale? De animales. Visita al zoo. Venga, vamos a darle ya. ¿De acuerdo? Venga, vamos con el último. No sé cuántas preguntitas son, pero bueno, en fin. Animales del mundo. Empieza en 3, 2, 1. Adelante. Una de 18. Punto doble. Este animal es vertebrado, carnívoro, vivíparo y reptil, pez, anfibio o mamífero. Loco, 18 preguntas, hermano. Reptiliano. Obviamente el mamífero, muy bien. No ha fallado nadie. El pez tigre, sí, sí. Como vamos a reptiliano. Bueno, como vamos, hay como un montón de gente más. El Mark Zuckerberg. Vamos, hay un montón de gente que dicen que es reptiliana. Este animal es vertebrado, carnívoro, vivíparo y reptil, pez, anfibio o mamífero. A ver. Hay que tener un máster en ciencias para saber que es un pez en lugar de una. ¿Quién ha dicho anfibio? ¿Quién ha puesto que es un anfibio? ¿Quién ha puesto que es un anfibio? Moby Estoy. No está, ¿eh? No está. Bueno, Mountain Gazelle 88 sube a la tercera plaza y Prosineski a la cuarta. Venga, siguiente. Este animal es invertebrado, carnívoro y ovíparo, vivíparo, ave o mamífero. Mamífero, ¿sabes? Hostia. Claro, ¿no? Ovíparo, ¿no? Pues va por huevo. Vivíparo no, hombre. Vivíparo no.
Cambios en la tabla. Acepta el top. Acierta el top 3. Espera, bueno. Mamífaro. 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 Cuarta. Según su alimentación, los animales pueden ser solo carnívoros, solo herbívoros, solo omnívoros o todas las respuestas anteriores son correctas. No está muy bien redactado, ¿verdad? Es que son todas las respuestas correctas, sí, pero es que entonces no pongas solo. Si pones cada respuesta como solo, un poco raro, ¿no? Tenía que haber puesto carnívoro, herbívoro, omnívoro o todas las respuestas anteriores son correctas. O todas las anteriores, ¿sabes? Algo así, no quede de la otra forma. Bueno, en fin, me he rayado. Hay cambios en la tabla. Ojito, Mountain Gazelle. Adelanta a Baby Yayo. Baby Yayo, yo me enteré. Este animal es herbívoro. ¿Verdadero o falso? Otaka. Qué lindo. Lindo panda, ¿eh? A ver, es verdadero. Porque come bambú. Bambú y algún que otro fruto. Pero que yo sepa, no come carne. Entonces, bueno, hay dos personas que han votado falso. Pero es verdadero. Bueno, cambios en la tabla. Movistoy empieza a estar ya en la onda. Y sube al cuarto puesto. El resto no era ningún cambio. Siguiente. Este animal es carnívoro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Por cierto, tío. Se me ha olvidado por completo. Que no he cambiado la categoría, loco. Estaba todavía en Visage. Hostias. Hostias. Bueno, obviamente el cocodrilo es carnívoro. No sé quién ha dicho que este animal no es carnívoro. Pero bueno. ¿Quién ha sido? Movistoy. Movistoy, ¿eh? Vamos a ver. Pero Sineski sube a la cuarta plaza, así que vamos a la siguiente. Si un animal es omnívoro, significa que solo come carne. ¿Verdadero o falso? ¿Y esto qué es? Obviamente es falso, ¿vale? Estaba mirando una cosa, perdonad, ¿vale? No hay cambio en la tabla, vamos con la octava. Puntuación doble. Este animal es anfibio, ave, reptil o mamífero. Recordad, puntuación doble. Ahí está, estupendo. Obviamente es un ave o es un reptil, no sé, la verdad, no sé qué decir. ¿Hay cambios en la tabla? Ni uno, ok. Siguiente, puntuación doble de nuevo. Este animal es, será lo mismo, ¿no? Anfibio, ave, reptil o mamífero. Casi me equivoco, chacho. Casi me equivoco, tú. Buah, ¿eh? Obviamente es reptil. ¿Os ha pasado lo mismo que a mí? He ido a dar la anfibio y he dicho, no. Quita. Qué reptil. Uf, menos mal, ¿eh? Yo con las prisas, tío. Bueno, Baby Yayo cae a la cuarta plaza y Prosineski la adelanta y se pone en podio, ¿eh? Décima. Puntuación doble de nuevo. Este animal es, uy, qué gapo he soltado, tú. Anfibio, ave, reptil o mamífero. Fácil, ¿no? Es un ave. ¿Alguien ha puesto reptil? No, ¿quién ha puesto reptil? Ahora sé. ¿Quién ha puesto reptil? Prosineski. Baby Yayo recupera su posición en el podio. Venga, un décima. ¿Verdadero o falso? Y puntuación doble, ¿eh? Todos estos animales son vertebrados. ¿Verdadero o falso? ¿Son vertebrados o son invertebrados? Obviamente son invertebrados, así que es falsa la suposición de que todo, bueno, la afirmación de que todos estos animales son vertebrados. ¿Hay cambio en la tabla? Ninguno, perfecto. ¿Verdadero o falso? Puntuación doble de nuevo. Todos estos animales son invertebrados y son ovíparos, nacen de huevo. ¿Verdadero o falso? ¿Habrá un próximo? No, bro, este era el último.
Este es es the last one, bro. Obviamente es verdadero, ¿vale? No hay ningún... Pues eso, no hay ningún invertebrado que sea vivíparo. Voy a farmacia por quema para las quemaduras. Ah, es verdad que ayer te pusiste esto de color rojo. Joder. Yo, tío, ayer fui a hacerme la depilación láser en la espalda. Ay, mierda. Bueno, ahora lo digo. ¿Cómo se llama este animal invertebrado? Medusa, pulpo, caracol o gusano. Bueno, lo que iba diciendo. Fui a hacerme la depilación láser en la espalda y yo tenía... Porque tenía muchísimo, pero muchísimo pelo en la espalda, no os podéis imaginar. Entonces, claro, ahora tengo como los pelos quemados y me he ido a poner... Tengo que ponerme algodón, porque como me ponga ropa de... como de fibra de esta rara de deporte, no puedo. Se queda como enganchado, ¿sabéis? Como si fuese velcro. Es rarísimo. Cogote comunista, sí. El Kraken, ojo aquí. El Mati Kraken, este es Mati Kraken. Bueno, ¿quién falta por responder? Uf, un hombre peludo me excita. No, bro. Yo, a ver, es que mínimo la espalda, tío. Porque el resto me cojo la máquina y me recorto una bola. Pero la espalda, tío, tengo que depender de otra persona, me da cosa. Oye, ¿quién falta por responder? Falta alguien por responder. Solo hay cuatro respuestas. Pues nada, alguien no respondió, no sé qué ha pasado. Voy a entrar un pulpo. Pues Prosineski no ha respondido. Y hace que Movistoy suba a la cuarta plaza. Venga, siguiente, 14 de 18. ¿Cómo se llama este animal invertebrado? ¿Medusa, pulpo, caracol o gusano? Ahora sí hemos contestado todos. Porque no sé qué ha pasado con Prosineski. Obviamente es una medusa, ¿vale? ¿Hay cambio en la tabla? Ninguno, muy bien. 15 de 18, ¿vale? Los animales vertebrados son los que tienen hueso y columna vertebral. ¡No! Me han hecho el lío. Me han hecho el lío. ¿Cómo me han hecho el lío, loco? ¡La putísima foto! ¡La puta foto, tío! Hermano, es que me ha rayado esto. He fallado. Gacela del monte. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a portarlo. Mira, 16 y 18. Los grupos de los vertebrados son mamíferos, aves, peces, reptiles y gusanos, artrópodos, anfibios, pájaros. ¿Cuál es? Madre mía. No habré fallado esta también, ¿verdad? No, menos mal, anfibios. Hay dos personas que han puesto pájaros. Pero no, pájaro está incluido en aves. Digo, bueno. Siguiente. Ojito. Gacela montañosa. Vamos a ver, ¿eh? Los anfibios cuando son pequeños se llaman renacuajos. Viven en el agua y respiran por pulmones, branquias, por la piel o no respiran. Eran branquias. Eran branquias, vale, de acuerdo. Pues dos personas han acertado, dos han botado pulmones y una por la piel. Yo me caí. ¡No! Aquí podría haber... ¡Me cago en todo, tío! A ver, que aún así, igualmente te lleva el cofre, ¿sabes, Jota? Porque quedas primero o segundo y a mí no se me va a dar un cofre. Y última pregunta, puntuación doble. Los grupos de los invertebrados son artrópodos, equinodermos, moluscos, medusas, esponjas y... Gusano, caracol, reptil o los invertebrados no tienen grupo. No sé, no sé. ¡Era gusano! Vale. Hay dos personitas que han votado que no tienen grupo. Lo mejor es que aquí... Es que me he quedado un rato mirando en la foto porque aquí ponía... Se dividen y decía los grupos, ¿sabes? De hecho, no hay ninguno aquí. Digo, ¡ah, coño, está aquí gusano! ¡Ay, fuck! Y no lo he visto ahora sí. Estoy empanado, tío. Bueno, podio. Tercera plaza, Baby Yayo. Ahí está, espectacular. Siguiente, Mountain Gazelle 88. Y primero... ¿Quién si no? ¡Aquí está el Teo! ¡Let's go!
Espectacular el mangas. Bueno, aún así, Mountain Gazelle es Hoti. Así que vamos a darle su cofrecito. La mino, estáis ganando una de cofre. El tramposo, el del delay, let's go. ¿Y qué le hago? ¿Qué le hago? Bueno, vamos a ver a quién hacer la raid, que me tengo que ir ya. Que hay que ver a Españita a ganar, ¿no, gente, o qué? Vamos a ver. ¿Y el tercero qué? El tercero... A ver, podría... Mira, a partir de ahora, esto va a ser... Hoy ya no, ¿vale? Porque ya hemos hecho otro. A partir de ahora, todos los Kahoots, el tercero se va a llevar un cofre, pero de una carta. El ganador de tres, ¿vale? Creo que me parece justo. Bueno, ¿a quién le voy a hacer raid? Ya se le hizo Mentalimón. ¿Qué más está en directo? Y tanto Mentalimón no hay nadie más del equipo. Pues mira, se lo voy a hacer a... Pues yo qué sé, tío. A... Mira, está Lion Roots con el American Track Simulator. Así que si queréis echar un rato ahí de chill. Para hablar o algo. El huevo está charlando. ¿Y a quién hacemos raid? Aquí está, ¿de acuerdo? Así que... Vamos a hacerle raid a Lion. Bueno, siempre lo cagué. Muy mal, muy mal. Hostia, se está apagado. Bueno, en fin. Cagaste. Sí, sí. La verdad que no me esperaba eso. Nada, 6 personitas para raid. Es normal que se haya desinflado. Pero bueno, muchas gracias por el directito de hoy. De verdad, ha sido un placer pasarme el visage con todos vosotros. Denme la sub. No, no, bro. Eso no lo había visto, Lecarno. Nada, mañana te regalo la sub. No te rayes. Mañana regalo sub. No te preocupes. Pero mañana estate pendiente para el directo de mañana, ¿de acuerdo? Así que nada. Muchas gracias. Ha sido un placer la serie de... La serie de hoy. De hoy, ¿sabes? La serie de Visage. Ha estado muy guay, la verdad. Ha dado muchísimos clips. ¿A qué hora? A la de siempre. Vaya, esto. Y nos vemos mañana... Que no sé qué voy a hacer, la verdad. No sé qué voy a hacer mañana. A lo mejor hago Fórmula 1 porque no tenía previsto terminar ya la serie. Pero bueno. Nada, que eso, que nos vemos mañana. Que un abrazo virtual. Y chao, gente. Adiós.